Así que con ustedes, nuestro rector, Padre Lauro Negro. Un fuerte aplauso. A todos los presentes, autoridades, comunidad educativa, visitantes, invitados, un saludo cordial de bienvenida. Nos encontramos en el barrio Sueños de Libertad. Este nombre es todo un programa de vida y de superación. Soñamos y vamos construyendo poco a poco una auténtica libertad, la cual comienza a ser realidad cuando ya tenemos un mínimo de condiciones de vida digna, entre las cuales emerge la formación en este colegio, que este colegio ofrece. Hoy estamos de fiesta, pues estamos coronando un esfuerzo grande con la inauguración de 4 aulas. Nuestra comunidad educativa, que lleva el nombre de una extraordinaria educadora de juventudes, María Eugenia Belandia, agradece primero que todo a Dios este logro. Dios es la razón de nuestro vivir y de nuestro caminar. Un gracias al Carmelo, esta comunidad religiosa implantada en esta fecunda tierra colombiana, que con esmero, con sacrificio y con mucha alegría ha acompañado a esta comunidad en este proceso que estamos celebrando. Un agradecimiento especial a la familia donante, que ni siquiera conocemos, pero que con su gesto generoso y solidario respondió a una necesidad que sí tenemos y teníamos. Un gracias sincero a la gestora de este módulo 4 aulas, la señora Cristiana Casina. Un aplauso para ella. Aquí está. Sin ese puente no estaríamos aquí celebrando hoy. A ella queremos manifestar nuestro aprecio y nuestra gratitud como representante de la asociación Padre Carlo Colelli, nuestro sacerdote carmelita apasionado de las misiones italianas, que ya no está con nosotros. Un gracias a los profesionales, arquitectos, ingenieros. ¿Dónde están? Por aquí están, al menos los ingenieros. Un aplauso para ellos también. Y un gracias, no puede faltar, a los obreros, quienes edificaron esto con sus sudores. Y a los estudiantes, ¿qué le decimos? Disfruten de estos ambientes nuevos y dignos y cuídenlos, pues son el resultado del esfuerzo de muchísimas personas y prestarán su servicio a las futuras generaciones también. Somos una comunidad vulnerable. La educación, formación es el mejor camino hacia la dignificación de la vida de nuestro pueblo arconero, marcado históricamente por las consecuencias de una situación de la cual queremos y debemos salir. Y seguiremos caminando como comunidad educativa, unidos, fieles a nuestra inspiración, porque en esta institución educativa, en esta institución educativa, un aplauso para todos. Cristiana Casina. Estimadas autoridades religiosas, civiles, padres y madres de familia, estudiantes, profesores y trabajadores. Hoy, como presidente de la asociación Padre Carlo Colelli, estoy aquí entre ustedes para inaugurar con mucho gozo este módulo A de 4 aulas para el bachillerato. Esto fue posible gracias a la donación recibida de Stefano Dacón y su esposa Ana María Cusani, en memoria de la tía de Stefano, Adriana Alberto. Por mi parte, puedo decirle que podía haber elegido otro lugar del mundo o de América Latina para la donación. Colombia.
y en especial modo de esta ciudad de Arjona, su pueblo y su gente, es como un círculo de colores y culturas, elemento que enriquece nuestra humanidad, por encima de realidades de empobrecimiento a causa de la injusticia. Creo firmemente que dar una oportunidad a estos jóvenes, que son el futuro de Colombia, es un deber y me siento inmensamente feliz de haber podido poner un granito de arena para el desarrollo de esta ciudad de Arjona, tan querida por mí. Ahora, para finalizar, quisiera decir dos palabras de estudiantes aquí presentes, y me gustaría que me escuchasen con atención. Queridos jóvenes, nunca deberán maltratar esta construcción y los pupitres que usarán, porque son un patrimonio de todos los jóvenes de esta ciudad, no solo de ustedes, sino también de las generaciones futuras. Además, en esta construcción, sí, también, y en estas sillas y pupitres, está el trabajo y el sudor de muchos hombres y mujeres que hicieron posible esto. Por lo tanto, queridos jóvenes, tienen que amarla y respetarla, porque llevan sí algo de ellos, y me atrevo a decir, un poco de su existencia. Solo despista. Y ahora sé que las horas de la vida no son del reloj. Y ahora sé que una vida por sus pasos se reconoce mejor. Y ahora sé que mi próxima meta es pararme en tu compañía. Hoy empezamos de nuevo. Hoy, hoy, hoy. Alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, 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 hoy.